Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy el día está precioso en la Florida. Pero hoy vamos a estar haciendo coin hunting y lo vamos a hacer con los nickels. Así es que va a ser interesante. Casi nunca encuentro gran cosa, pero pudiera ser que consiga algo de silver, algo de plata. Así es que nunca debemos estar sin esperanza, ¿verdad? Yo sé que ustedes concuerdan conmigo. Recuerden que los nickels son desde 1938 al 2003. Ha estado Jefferson. Y de hecho, estos nickels fueron originados y fueron diseñados por Felix Schwann, que de hecho, él ganó un premio de $1,000 en esa competencia que hubo 390 artistas. Interesante, ¿verdad? Bueno, pues empecemos la búsqueda de monedas. Este es de 1946, pero está un poco maltratado, ¿verdad? Mira eso. Bueno, ya que he conseguido dos de 40 y pico, siempre me quedo con los del 83, los de 1983. Recuerden que hay que pesarlo, porque si pesa más de 3.18, que tiene copper, cobre y bronce, vale su dinerito. Así es que quédense pendientes de esos detalles. Quería que vieran esta moneda. De hecho, esta moneda es de 1994. Pero mira cómo se encuentran errores. Donde dice centavos, cents, no está acuñado correctamente. Y se puede ver ahí dicho error. Así que quédense en pendiente que siempre van a encontrar errores. Mira lo que encontré. 1947. Está gastadita, pero esta es la D. No sé si lo pueden ver ahí en la esquinita. Una D. Ya lo que me queda es un rollo. Y ahí termino. Pero prosigo. Les quiero agradecer a los que han estado suscribiéndose. Y que le han dado dedito arriba. Gracias por su gran apoyo. Saben que muchas de las personas les gusta este tipo de video porque a medida de que uno va en la búsqueda de monedas, uno a veces encuentra errores y uno pues va diciendo dichos errores, así es que uno no termina como de aprender. Este es del 85, no, estoy buscando del 83, estoy buscando del 2009 también. El 2009 se buscan, se coleccionan porque no hicieron casi ese año del 2009. Así que por lo general uno se queda con esa porque más adelante toma más valor. Antes de despedirme quiero recordarle que la moneda de 1997, ellos tienen dos tipos de P. De Pennsylvania, uno que es como este, pero hay otro que es especial, que lo hicieron mate, así es que no va a haber como ese brillito como tiene este, y ese tiene bastante valor
entre los 200 y 225 de acuerdo a su condición. Bueno, amigo, me despido de ustedes. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.